La momia de Guano ha sido siempre un misterio para el mundo científico. Se llegó a creer incluso que era un fraile de aquella época, de la época medieval. Sin embargo, ahora la ciencia arroja más luces sobre la momia de Guano. La momia de Guano, una de las más famosas del país, ha abierto una incógnita sobre su identidad tras un reciente análisis a su vestimenta que ha hecho tambalear la creencia de que pertenecería al fraile español Lázaro de Santofimia. No sabemos quién es, confiesan ahora los expertos. De 156 centímetros, con un ancho de tórax de 36 centímetros y cabeza de 32 centímetros, la momia fue hallada en 1949 mientras se removía los escombros de un terremoto y que por su estado natural de momificación se convirtió en el primer cadáver de este tipo. Se creía que la momia pertenecía a Fray Lázaro, quien desde mediados del siglo XVI había sido el guardián de la iglesia y del antiguo convento de la Asunción, ubicado en Guano, Chimborazo, y se asume que tras enfermarse y morir, su cuerpo fue sepultado en los muros del convento, cuenta la directora de Investigaciones e Innovación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien participó en el nuevo estudio que arrancó en el 2019 con la participación del científico francés Philippe Charler, quien amplió los estudios realizados por la National Geographic, que entre el 2013 y 2014 sacó radiografías de la momia, y por la Universidad de San Francisco de Quito, que en el año 2019 hizo tomografías para tratar de entender a un nivel más allá de lo visible todas las patologías que tenía este individuo. Las primeras investigaciones dan cuenta de un caso bastante temprano de artritis reumatoide y que la causa de muerte probablemente está ligada a una infección bucal muy fuerte. Además, esto estaría relacionado con el pañuelo que tiene la momia en la cara. El Instituto Nacional de Patrimonio también tomó muestras de la ropa, pues la manera en que está hecha habla mucho del momento histórico. La ropa que usa puede ser de una persona del clero que habitaba en ese espacio, pero no necesariamente de San Lázaro, que vivió en el año 1600, según los especialistas. Entonces, ¿quién es la momia? No sabemos, dicen los expertos. Un personaje puede haber sido un miembro del clero, como también pudo haber sido una persona asociada con el convento. Quizás nunca se sepa quién es la momia de Guano, dicen los expertos del Instituto de Patrimonio. Lo que sí se ha podido establecer a través de los exámenes es que era un mestizo con ascendencia europea. Y volvieron a sustraerse otro vehículo en la Alborada. Los antisociales aprovecharon que los dueños estaban durmiendo para buscar la manera de llevarse el carro. El hecho quedó registrado en cámara de seguridad y según la policía serían parte de una banda que opera en varias ciudadelas del norte de Guayaquil. ¿Qué tal, amigos de Alerta Roja? Nos encontramos aquí en la séptima etapa de la Alborada, entre la séptima y la tercera etapa de la Alborada, donde se han procedido a robar un vehículo. Vehículo que quedó grabado en cámara de seguridad, la manera como los delincuentes prenden el carro y luego proceden a llevárselo. Esto ocurrió en hora de la noche y hay que indicar que aquí los vehículos normalmente duermen, por decirlo así, quedan de un día para el otro, pues afuera, en lo que es la parte de al lado de las viviendas, que es allí donde los pillos se aprovechan para robarse los carros, prenderlos y llevárselos. Ya los guardias de seguridad no quieren trabajar por temor a la delincuencia y obviamente también hay un déficit de policías en este sector del norte de la urbe, lo que da lugar a que los operativos prácticamente en la noche sean escasos. Y es por eso que ustedes pueden ver en el video cómo el pillo o los pillos, uno de ellos procede a abrir el vehículo, ingresa al carro y luego procede a prenderlo. No hay seguridad en ningún lado ahorita. Realmente ahorita, donde sea, así usted lo deje en un lugar seguro, un lugar con parqueo, así sea en un mall, le están robando el vehículo. Hay maneras de coger y llevarse el carro, pues, como le digo, pues puede ser en algún mall, en cualquier lado. Ahorita con la tecnología, imagínense, así tenga sistema de alarma, igualmente se llevan el vehículo. Digo, por ejemplo, lo que son los vehículos livianos, lo que son, por ejemplo, Spark, lo que son Chevrolet, todos esos modelos están siendo pedidos como para hacer robos o para partes exactamente de los vehículos. Alarma, seguro del vehículo. Por ejemplo, este carro es nuevo, este carro cuenta con un seguro, con alarma y todo eso. Igualmente a veces los vehículos como que digamos de chinos casi no tienen mucho pedido, pero más lo que son digamos Aveo, Chevrolet, todo eso sí.
Por eso la gente ahorita está optando comprarse un vehículo chino, porque casi la gente no... O sea, no son pedidos, como es, como ven los guardias, a veces no están atentos porque son algunos vehículos. O sea, como usted ve aquí en la Alborada, son muchos vehículos. Y a mí me ha tocado, porque yo soy dueño aquí de un centro, de un local, y pues a veces los guardias están por otro lado y no se dan cuenta si se llevan o no se llevan el vehículo. Porque obviamente ellos, o sea, uno se da cuenta porque a la final van ellos a cobrar. Pero no cobran a veces, no se dan cuenta de que se van llevando el vehículo y cosas así. Porque son muchos vehículos. Son bastantes y si es en la noche también. Peor en las noches. Por ejemplo, aquí en las noches es misa. Vienen aquí a la misa de aquí de la iglesia. Y aquí puros carros. Y esto de aquí bien oscuro en la noche. Uno está aquí todo el día para que no se lleven, ¿no? Y no se los llevan. ¿Tienen formas? ¿Qué manera? ¿Se inventan maneras? Claro, se paran en vez en media calle, quieren abrirme el carro, de día o de noche. ¿Cómo ha actuado usted cuando ve este tipo de situaciones? Ahí llama a los compañeros y para que se los lleven, se vayan. Para ¿usted, por ejemplo, cuántos vehículos cuida? Yo nomás esta parte de aquí al gimnasio nomás, de aquí a allá. Estamos hablando de unos 10, 12 vehículos. Sí, allá hay otro. No sé, porque nomás estamos hasta las 10 de la noche. El modo que tienen los antisociales para llevarse los carros en un momento dado es abrirlo a través de la tecnología. Puede ser un taxi, los taxistas también han denunciado ya que en algunas ocasiones se han robado los carros. Puede ser también un vehículo de última generación. Aquí el caballero, por ejemplo, tiene mucho cuidado con su carro porque obviamente Un vehículo es una inversión. Ha aumentado lo que es el robo de vehículos. Nosotros justamente aquí vendemos todo lo que es seguridad, alarmas. Hay que tener siempre, más que todo, hay ciertos vehículos específicamente, ciertos modelos en los que más se fijan los delincuentes. Por ejemplo, este es uno de ellos. ¿El Kia? El Kia, específicamente Sportage, Chevrolet Sahil. Todos esos tipos de vehículos son los más... O sea, los que más se roban. Tengo bastantes clientes que vienen porque se les han llevado los carros y el método de robo es que consiste en que piden recompensa. Actualmente piden recompensa, se roban el carro, llaman al señor, a la persona que ha sido afectada y le piden recompensa. Entonces ese es el método actualmente que más se está viendo en robo de vehículos. En el video que nosotros estamos viendo a través de las pantallas de Alerta Roja se ve como un vehículo inclusive se lo llevan de retro, de al lado de la vivienda. ¿Es esa la finalidad, la recompensa? Exactamente, lo que más se está viendo, como digo, actualmente es recompensa y desmantelamiento también de vehículos. Más que todo en el sector de Nueva Prosperina, allá es como que un poco peligroso. Ningún taxista quiere ir para allá, porque ese es el sector más peligroso actualmente, en donde se ven más casos que de robos, que piden recompensa, desmantelamiento de vehículos. ¿Estos carros son pedidos o es al azar, hacen inteligencia? Mayormente, el principal motivo de robo es por pedidos y también por pedir recompensa. Más he visto casos de clientes que vienen ya con carros recuperados, sí, o quitarle las partes. Esos son los dos motivos principales. ¿Quitarle las partes o recompensa? Y recompensa, sí. Normalmente, ¿cuánto están pidiendo por un vehículo, por decir, un Kia, qué sé yo? Piden 3.000, 4.000, de ahí hasta lo que la persona pueda pagar. Por ejemplo, he tenido clientes que le han pedido 3.000, 4.000 dólares y por último terminan pagando 1.000, pero les devuelven los carros ya desmantelados. Es básicamente eso. Se le llevan las piezas. Se le llevan las piezas, lo más fácil de quitar. Eso es lo que más se ve. Bueno, sí, tienen algunas mañas, llaves universales con que abren los vehículos. Pero es mejor mantenerse, no hablar tanto sobre eso, porque igual, ustedes saben. Prefiero, o sea, tienen algunos métodos. Los principales son llaves universales que abren los vehículos, sí. Y por último, ¿qué es lo que debe hacer una persona que tiene su carro afuera, que no tiene para pagar un garaje? Y lo deja fuera de su casa toda la noche. Hay métodos económicos de seguridad. Por ejemplo, hay lo que ya se conoce con traba volante, traba pedales, que son... Dale con candado. Aquí, por ejemplo, o sea, se le pone un vehículo, obviamente, que usted lo tiene... Claro. ¿No? Sí, se le pone en el volante se le pone un traba volante. En los pedales también se le puede poner un dispositivo que es metálico con candado. Entonces, eso son lo más práctico, ¿no? Pero ahí ya hay sistemas de seguridad, de rastreo, GPS para ubicar el vehículo, alarmas, anticlonables, porque también la mayoría de alarmas que se venden en el mercado ahorita son clonables. Ese también es otro tema.
Las alarmas trabajan con un tipo de frecuencia. Por ejemplo, este de aquí, cuando yo tengo el botón, emite una frecuencia, que es como una clave. Si la clave es la misma, las alarmas de frecuencia fija, si hay una persona cerca, puede clonar la frecuencia. Significa que como que clona la clave, se podría decir. Solamente con estar cerca. Solamente con estar cerca y tener el dispositivo que se utiliza para ello. No es solamente en esta parte el robo de vehículos, es en todos lados. Yo tengo un familiar que hace poco se le robaron el vehículo y tuvo que pagar para recuperarlo. O sea, tuvo que volvérselo a comprar a los ladrones. Entonces, la extorsión por vehículos está en todos lados, ¿no? ¿Se lo llevaron del lado de la vivienda también? Sí, de afuera de la vivienda. Lo aprovechan ahora en la madrugada. Así es. Los empujan y en la otra cuadra los encienden y ahí se los llevaron. Y luego contactan y piden dinero. Hemos tenido ese problema siempre aquí en la tercera etapa. Siempre hemos tenido ese problema y no sé por qué será de allí de la esquina para acá, siempre ha habido hurtos. Parece ser que son de por aquí cerca, porque incluso hay hasta asaltos. Aquí el minimar que lo asaltaron el día pasado. ¿También? Sí, entraron en dos supuestos repartidores de comida y los asaltaron. Es rara la calle que tiene un guardia. Tienen que pagarlo los mismos vecinos, obviamente, pero no hay en todas. No hay en todas, entonces eso se presta para que los pillos hagan fiesta. Hola, ¿esto ocurre cuando están durmiendo las personas? Sí, es en la madrugada, de noche. Sí he visto patrulleros que pasan, porque yo vivo aquí ya hace unos años y he visto patrulleros, pero no todo el tiempo. Pero se necesita más resguardo policial, más patrullaje, eso indiscutiblemente. Lastimosamente la inseguridad, como usted lo plantea, justamente está terrible. Esperemos que en su momento dado los organismos competentes puedan tomar acciones para poder mejorar aquello. Lastimosamente las personas que instalan ese tipo de servicio justamente dan a conocer aquello, ¿no? Podría ser una de las alternativas. O sea, que ponen el dispositivo de seguridad pero la dan a conocer para que lo... Afirmativo, es decir que existiría un vínculo entre esa, una especie de mafia directamente, podría ser. ¿Usted deja su vehículo también estacionado fuera de su casa cuando va a descansar? Bueno, creo que todos los hacemos. Muy pocos justamente tenemos la posibilidad de tenerlos dentro de la casa, justamente un parqueo privado. ¿Y pagar un guardián? ¿En las noches? Es un 50-50, puesto que mientras que el guardia puede estar en la esquina, ya por acá están robando. Ellos en cualquier hora lo pueden hacer. O sea, no esperan justamente una hora determinada, sino a veces no ven es el momento. Farmacia Keila, cerca de ti, siempre cuidando tu salud. Ya son 100, sí, 100 farmacias Keila a nivel nacional. Te invitamos a nuestro local 100 y a todos los locales en las 5 provincias del país. Farmacia Keila, honestidad, salud y trabajo. Queremos recordarles nuestro taller de periodismo investigativo para televisión, dirigido para periodistas, profesionales o profesionales afines. Nuestro taller es técnico, pero sobre todo práctico. Contáctenos al número que aparece en pantalla, cupo limitado, con el auspicio del Hotel Ramada y Parque Empresarial Colón. Inscríbase ya.